pues un vermú repara o café repara, que es lo que solemos hacer desde Ingeniería Sin Fronteras, pues un poco dependiendo de si lo hacemos por la mañana o por la tarde. Es un acto como el que estáis viendo, en el cual la idea que pretendemos fomentar es el que la gente no tenga miedo a intentar reparar sus cosas que pueda tener por casa y que al final vaya a desechar como residuo, y que se acerquen a estos talleres para que entre todas las personas que se acercan compartamos conocimientos de reparación, los pocos o muchos que podamos tener, pero al menos intentarlo, porque hay veces que creemos que es más difícil de lo que parece, y un dispositivo que no te funciona, simplemente con abrirlo ya puedes llegar a ver cosas que intuyes por qué pueden estar mal. Y bueno, pues entre los conocimientos de todas las personas al final sí que se consiguen reparar bastante cosas. Por lo tanto, nuestra idea, nuestra intención es al menos intentarlo, y la verdad es que sí que estamos viendo que conseguimos porcentajes altos de reparaciones de estos dispositivos. Entonces, desde Ingeniería Sin Fronteras, normalmente lo que hacemos es dividirnos en varios grupos, dependiendo del tipo de dispositivos, pues ya sean bicicletas o dispositivos eléctricos, electrónicos, más mecánicos. Hay veces que hacemos también parte de textil o reconversión de ropa, ¿no? Hay gente que te viene a lo mejor con una camiseta rota e incluso le damos una segunda vida, y a partir de esa tela podemos reconstruir pues a una pequeña mochila, una pequeña bolsa, o hay muchas ideas que salen de toda la gente que participa. ¿Y por qué lo hacemos? Pues realmente porque vivimos en una sociedad donde hay un hiperconsumo, es una sociedad del comprar, usar, tirar, y no llegamos a reutilizar muchos dispositivos. Entonces al final pues los recursos son limitados, y todos y todas lo sabemos, y pues necesitamos darle una segunda vida, intentar mantener en esta fase de uso los productos el máximo posible, y que la última opción pues ya sea el reciclaje, ¿no? Entonces nuestra idea es concienciar a la sociedad de que necesitamos decrecer, digamos, en no fomentar ese hiperconsumo y seguir dando esa segunda vida a estos productos, porque aunque creamos, y muchas veces es así, que el coste económico de comprarte un dispositivo nuevo es mayor que, perdón, es menor que el de la propia reparación, pues al final no solamente es ese coste económico, ¿no? Hay mucho más allá, el coste de todos los impactos sociales y medioambientales de todo esto. Entonces es lo que queremos fomentar desde Ingeniería Sin Fronteras, esta reutilización.